Quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones, Tierra Santa, la Ruta de Santiago, no te la puedes perder, también Santuarios Marianos, la Ruta de San Pablo, la Ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la Casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Nebo, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere, sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu santísima voluntad y en tu divino querer, nos disponemos con toda humildad a escuchar el libro de cielo, que contiene la doctrina de cómo vivir en este reino divino, en este reino santo, en este tercer día, al cual tú nos llamas por decreto divino, a vivir en el reino de tu santísima, adorabilísima voluntad y en la potencia de tu fiat creante, de tu fiat omnipotente, de tu fiat creador. Gracias por darnos esta oportunidad, que es una gracia que valoramos mucho, y postrados ante ti, nos disponemos con corazón de discípulos a recibir tus divinas lecciones. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 28 de enero del año 1900. Continúa lo mismo, dice Luisa, privada de Jesús. Esto ya es una mortificación, el quedar privada de Jesús. Pero es una mortificación en grado sumo, porque un alma que ha tenido experiencias místicas y que ha podido encontrarse con el Señor, el no estar con Él ya es un sufrimiento. Y todas las cosas del mundo palidecen, porque ya conociste al Señor y el alma queda prendada y verdaderamente enamorada de su sumo bien Jesús. Esta mañana Jesús me transportó fuera de mí misma. Luisa perdía los sentidos, como le ocurría a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Ávila, a Santa Teresita del Niño Jesús y a muchos místicos, como a San Ignacio de Loyola, que celebramos hoy, otro gran místico, a San Francisco de Asís, el Padre Pío, Luisa Picarreta, porque los sentidos nos estorban para entrar en la contemplación, que es la oración más sublime. Por eso Luisa perdía los sentidos. Me transportó fuera de mí misma, y después de tanto tiempo parece que por fin lo vi con claridad. ¡Qué emoción! ¿Quién no quiere ver a Jesús? Pues los místicos tenían esa gracia, como Santa Margarita María de Alacoque, cuando adoraba al Santísimo de la Hostia Santa, salía Jesús en persona y podían dialogar con él, incluso tocarlo, abrazarlo, sentirlo, adorarlo, físicamente hablando. San Antonio de Padua también, cuando el niñito Jesús se le manifestaba y lo abrazaba y se tiraba al piso con el niño Jesús a jugar. Por eso de pronto los franciscanos en el convento
se extrañaban al ver que en la celda de San Antonio había juguetes. Porque él bajaba a la carpintería y labraba caballitos, labraba juguetitos, porque cuando el Señor, el niñito Jesús, lo visitaba en su celda, se ponía a jugar con el niño Dios. Al principio los monjes pensaron mal. Porque somos así, ¿verdad? Porque en vez de pensar bien, siempre tendemos a pensar mal. Porque ellos en las noches escuchaban risas de un niño y pensaron mal, que cuando todos dormían este metía niños porque era un pederasta y los violaba, y que por eso les hacía juguetitos para darles un regalo, contentarlos y después violarlos. Y lo reportan con el abad. Nos parece sospechoso. Vamos agarrando lo infragante. Y los monjes hicieron que se durmieron. Y ya en la noche llega el niñito Jesús y ellos están riéndose, platicando en el piso, jugando. Y con el abad llegan con la llave, se ponen alrededor los monjes, meten la llave silenciosa de la celda de San Antonio, abren, jalan para agarrar lo infragante. Y caen todos de rodillas. Al ver que ese niño es el niño Jesús. Por eso San Antonio siempre se le pinta abrazando al niñito Jesús. Y mucha gente no sabe ni por qué. Porque él tenía esa gracia. También Santa Teresita del Niño Jesús, también Santa Teresa, Luisa Picarreta, casi todos los místicos veían a Jesús adulto y también lo veían como niño y a veces como adolescente. Y a veces como joven. Él es Dios. Y Él puede manifestarse de la forma que le place. ¿Amén? Amén. Igual Luisa. Ahora está feliz y lo dice. Lo veía con toda claridad. Jesús la está contentando. La saca un poquito de su mortificación, de su pena, de su privación. Pero cuando el Señor se va, otra vez la privación vuelve con mayor fuerza, porque el alma queda prendada, enamorada de Jesús. Pero yo me veía tan mala. Esto lo experimentan todos los santos. Entre más cerca estás de la luz, de la santidad de Dios, más ves tu imperfección, más ves tu pecado. Por eso ella se sentía tan mala, que no me atrevía ni siquiera a decir una sola palabra. Solo lo miraba, lo contemplaba. Nos mirábamos. Qué bonito. Nos mirábamos. Solo nos mirábamos en silencio. En esas miradas mutuas comprendía que mi buen Jesús estaba lleno de amarguras. Las penas que nosotros le procuramos con nuestros pecados, con nuestras transgresiones, con nuestra mala conducta, todas las ofensas que Jesús recibe en la Eucaristía, en comuniones profanas, en el Santísimo, en la vida diaria, cuando pecamos de palabra, de pensamiento, de obra y omisión. Y Él recibe todas esas ofensas. Y Jesús busca almas víctimas, que lo reparen, que lo consuelen, que lo adoren, que le ayuden, que sean copartícipes junto con Él en la salvación de las almas. Y saben una cosa, el Señor encuentra poquísimas almas dispuestas a sufrir con Él, a padecer con Él, a hacerle compañía. Y Jesús buscaba a Luisa, porque Luisa en su misión primera de alma víctima se ofrecía a reparar,
a consolar, a amar a Jesús, a reparar su corazón ofendido y el de la Virgen María. Por eso vi a Jesús que estaba cargando muchas amarguras nuestras, pero no me atrevía a decirle que las derramara en mí. Entonces él mismo se acercó a mí y empezó a derramarlas. Y a veces el Señor te comparte sus penas en la madrugada y te despierta para que ores, para que intercedas, para que se eviten muchos males en el mundo. Y a veces no comprendemos que es Jesús que nos está visitando, que nos quiere hacer partícipes de su cruz, de su pasión, para que colaboremos con Él y las almas se salven. Entonces Jesús comenzó a derramar en Luisa esas amarguras, y yo, no pudiendo contenerlas, en cuanto las recibía, las arrojaba por tierra. Entonces Jesús me dijo: hija mía, ¿qué haces? ¿Ya no quieres participar en mis penas, en mis amarguras? ¿Ya no quieres consolar mi corazón? ¿Ya no quieres hacerte uno conmigo en mi pasión y en mi crucifixión? ¿Ya no quieres darme alivio en mis penas? Y dice Luisa: Señor, no es mi voluntad. No sé yo misma qué cosa me sucede. Me siento tan llena que ya no tengo dónde contenerlas. Solo un prodigio tuyo puede agrandar más mi interior, y así podré recibir tus amarguras. ¿Y saben qué es lo que ensancha el corazón? Para que el Señor pueda hacernos partícipes de sus cruces, de sus penas, de sus amarguras, para que lo amemos, lo consolemos, lo adoremos y lo reparemos: la meditación de la pasión. El alma que medita la pasión ensancha el corazón, y ahí Jesús vierte sus penas y se siente amado, confortado, consolado por esas almas amantes. Entonces Jesús me persignó, la bendice, le hace la señal de la cruz, una señal grande, o sea, así en todo su cuerpo. En cuanto Jesús la bendice y le participa los méritos de su cruz, se ensancha el alma de Luisa para que Jesús pueda verter en ella todas las penas y ofensas. La hace partícipe para sufrir con el amado, y sus penas y las nuestras unidas en su cruz y en su pasión, ¿en qué se convierten para las almas? En salvación. Somos copartícipes en la redención con Cristo por las almas. Cuando Jesús me persignó haciendo la señal de la cruz grande, derramó de nuevo sus penas sobre mí. Así parece que pude contenerlas, porque el Señor le ha dado los méritos de la cruz. Y le dice: hija mía, la mortificación es como el fuego que purifica, que seca todos los humores de tu alma. Así la mortificación seca todos los humores malos que hay en el alma y la inunda de un humor santificador, de modo que hace germinar las más bellas virtudes en su persona. Por eso el Señor nos concede la gracia de la virtud y de la mortificación. Traje una frase del Catecismo de la Iglesia Católica de San Juan Pablo II y define qué es la mortificación en sentido cristiano, que es lo que estamos escuchando en el volumen 3, el libro de Cielo. Es una práctica cristiana. La mortificación es una práctica cristiana.
Es un hábito, es una virtud del Espíritu Santo. Tiene numerada. Es una práctica cristiana que consiste en realizar un sacrificio por amor a Dios, por amor a Jesús y por amor a las almas. Es el espíritu de abnegación, de mortificación, de sacrificio, de ayuno, de penitencia. Hay sacrificios, mortificaciones espirituales y corporales, como mortificar los sentidos, desviar la vista para no ofender a Dios y contemplar una escena lujuriosa o impura o erótica o pornográfica. Mortificar mis oídos para no prestarme a chismes. Mortificar mi lengua para no juzgar a mi hermano. Mortificar mi olfato y atreverme a cambiarle el pañal a un anciano o abrazar al mendigo maloliente. Mortificar mis sentidos, mi tacto, para acariciar al leproso, al enfermo, al que está sucio. Hasta si es necesario embarrar mis manos de excremento humano al estar limpiando a un anciano. Mortifica los sentidos, la vista, la lengua, el gusto, el olfato, el oído, el tacto. Son mortificaciones que nos hacen crecer en santidad y nos purifican. Por eso el Señor nos da esa gracia. Es una virtud, es un hábito, es una práctica, es conducta. Consiste en realizar un sacrificio mental o físico. Sacrifica tus pensamientos. Es que se me vienen pensamientos impuros, pues desvíalos y piensa en cosas santas que edifican. No sigas alimentando tus malos pensamientos de mentir, robar, matar, de suicidio, de cometer un robo, un acto ilícito, de robar o mentir. Desvía el pensamiento y conéctalo en Dios. Es realizar el sacrificio mental o físico. Si me encuentro en ocasión de pecar, aléjate. Aléjate. Ten la fuerza y aléjate. Y todo eso, ese sacrificio, esa mortificación se hace por amor a Dios en primer lugar. Le ofrezco un ayuno por su amor, pidiendo la conversión de los pecadores. Por amor a Dios, con el objetivo de unirnos, atención, esto lo dice el catecismo, con la intención de unirnos a su pasión. Por eso el Señor le da la cruz. Unirnos a su pasión, a la pasión de Jesucristo. Y por lo tanto, como medio de participación en la redención de nuestros hermanos. El sacrificio sin Cristo no tiene valor. Invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.